Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oritwixe. Tengo taquicardias. Cora con Nachos. Muchas gracias por esos 36 besazos. A ver esos sustitos. Madhai, muchas gracias por esos 41 meses. Mira. Estoy bostezando porque no tengo ganas. No tengo ganas. No me gusta la noche del cagazo. Es una sección que no me gusta. No me gusta. La voy a retirar. La voy a quitar. Moncar 101, muchas gracias por esos 19 meses maravillosos. Pues están las Carvanews. No, mejor voy a hacer tu juego, ¿vale? Te voy a robar la idea y lo voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Vengo a pedir mi correspondiente canción de cumpleaños. Muy bien. Hoy era el cumple. Bueno, hoy es el cumple de doble. Felicidades. Y de ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Ay, que me muero. Por favor, podéis poner los memes que hagáis, los podéis poner en el canal memes. Gracias. Que después me pierdo estas cosas. ¿De quién más era? De ni lo decís, ¿eh? De Samu Torres. De Samu Torres, eso. Es que lo tengo que poner. Me da igual, pon una pantalla. Me da igual, lo que sea. Captura de pantalla. Me da igual. El Alfonso. Con la papa. Con la papa en la boca. Con la papa en la boca. Con la papa. Con la papa en la boca. Con la papa en la boca. Con la papa. Con la papa en la boca. Con la papa en la boca. Ay, no puedo, de verdad, te lo juro. No puedo entrar y ver esto de repente. No tengo el cuerpo preparado para esto. Ay. Moncar 101, no sé si te he dicho que muchas gracias, pero muchas gracias por esos 19 mesazos. Bueno, entonces, Samu Torres y doble. Voy a cantaros cumpleaños feliz. Lo primero de todo, que es lo único importante en este día, vuestro cumpleaños. Lo demás es secundario. Vamos. Quita ya la música de miedo, coño. Boom!
lo puedo cantar de dos formas, ¿vale? Lo puedo cantar normal o estilo... o sea, estilo normal, estilo mío, o estilo poniendo caras de... de pianista de Twitch totalmente sobrevalorada. Ustedes deciden. Son las 12 horas que digo. No, no, sin decir nombres. Pero que ataque. ¿A quién he atacado? He dicho pianista de Twitch sobrevalorada. No he dicho nadie. No he dicho nadie. No he dicho ni un solo nombre. Lo que vosotros saquéis de ahí es vuestra cosa, de vuestra mente. No he dicho que sea Ibai. No he dicho nada. Sois vosotros los que estáis aquí escandalizados. Vale, cara de pianista, por ahora va al 100%. ¿Qué es la votación? La verdad es que posiblemente sea una de las votaciones más absurdas. E ineficientes de la historia. O sea, es una votación para algo que no tiene ningún sentido y que además tampoco se va a ver representado. O sea, que ni siquiera se me acaba de ocurrir, pero que ni siquiera sé cómo hacerlo. Da igual, votad. Vosotros votad y le echamos un poquillo de tiempo al cagazo sin susto. Que el juego de hoy tiene pinta de dar muchísimo susto. Vosotros votad. No rayéis. Vale, muy bien. Cara de pianista, un 94%. Vale. Que el de hoy es el de From the Darkness. Es el mismo de From the Darkness. Es el cabrón ese de From the Darkness. A ver. Es el Nine Chills. Sí, ese. Pues venga. Vamos a cantar Cumpleaños Feliz para Doble y Samu Torres con cara de pianista sobrevalorada de Twitch. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo a ti! En este día tan especial, el día de tu cumpleaños, desde Calibristán, te mandamos árboles de alegría y de felicidad para que cumplas muchos más y para que cumplas muchos más. Me ha salido bien, ¿no? Creo que me ha salido bien. Toca la de Undertale. ¿Cuál quieres que toque de Undertale, MVA? Se trata de que te asustemos nosotros a ti, no tú a nosotros. ¿Cuál quieres de Undertale? Mira, Drumoy sabe que lo he hecho estupendamente bien. Lo ha interpretado perfectamente. Muchísimas gracias por esa suscripción, Drumoid. Muchas gracias de verdad por apoyar el canal y ser una persona estupenda, vale. Megalovania. A ver cómo es. Que me pille el tono. Vale, ya sé cuál es.
Ok. Siguiente canción. Oído absoluto, puede ser. No lo voy a decir yo. Júzguenlo ustedes. Júzguenlo ustedes. Y no miro ni a la cámara. Júzguenlo ustedes. Si tengo oído absoluto o no. Pero que yo os digo una cosa, que el oído absoluto, que eso es un cuento. Que eso es un cuento. No es oído absoluto. Eso no existe. Existe gente con el oído de los dioses, que es mi caso. Y gente con oído de humano. Lo del oído absoluto es un cuento. A ver, vamos a empezar ya con el juego, venga. Cagazos activados. No me gusta nada, cómo empieza esto. Si lo pongo así, el volumen. A ver, ¿qué me está sonando la nariz? ¿Me suena la nariz? Tengo moco. Black Stripes. ¡Ni pollas! Para poner la barra de arriba y abajo, supongo que no, o sea, si se lo quito, ¿qué pasa? ¿Que veo más? No lo sé, yo lo voy a dejar como está puesto por defecto. Y el volumen se lo dejo así. Nuevo juego. Era para ver si está activado. Puñalón, te voy a meter yo en el pecho. Uy, ¿qué eso qué es? ¿Que me falta una mano? ¿Dónde estoy? ¿Qué puta mierda de juego es este, tío? ¿Que se metió bien? ¿De dónde es el gorro? Ya lo localizaron por ahí, de Decathlon. Es un gorro para salir a la mar. Comando cagacito. Estoy un poquito sugestionado. Estoy un poquito sugestionado. Emanain, muchas gracias por esos 14 meses. La policía del terror. Estoy como muy cerca de las cosas, ¿no? Soy como un niño. Cagado. Vale, que sí, ya nos hemos enterado que es la policía. Muy bien, venga. Pesados. Me cago en la puta. Para ir más rápido.
Eyes Wide Open. Steve Quinn. ¿En vez de Stephen King? Steve Quinn. Sí, sí, todos son títulos cambiados. Time to Die. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que no quería abrirlo! ¡No quería salir! ¡No quería salir! ¡No quería abrirlo! ¡Quería explorar! ¡Quería explorar! No voy a jugar así, ¿eh? Con estas condiciones. Necesito una cuerda. ¡Cago en la puta! ¡Qué asco de sitio para vivir, de verdad! Todo el puto día ambulancia, todo el puto día histérico. Estoy histérico. ¿Qué pasa ahí? Porque es que es una mierda. La puerta está atada con una cuerda, pone. No, no, me vas a joder. ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo ha calculado, tío? ¡Qué asco! Yo no puedo vivir así, ¿eh? Yo no puedo vivir así, de verdad. Paso. Paso de jugar más. O sea, se acabó el cagazo. Nunca más lo voy a hacer más. Nunca más. ¡Estupendo! Hansa Momo just purchased Unparalleled Puzzlers for 20 euros. ¿Y la cuerda no la puedes poner aquí? Pues, Hansa Momo, menos mal que existes. Y que eres una persona buena. Muchas gracias por comprar el enlace de Hammer Banner. Voy a rascar el ojo y me voy a sacar el ojo, ¿eh? Lento. Bueno, estoy comiendo todo hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué hace mi juguete favorito aquí? Vale, eres un niño, definitivamente. Hay un vecino ahí. Ah, mira, podía haber mirado abajo y me vería. Hostia, estoy ensangrentado, ¿eh? Soy un niño y me falta un brazo, tío. Se le ha ido la olla, ¿eh? ¿Qué estás hablando de juego, tú? Y suena algo, tío. ¿Qué coño es eso que hay ahí, tío? Ay. Estoy disfrutando mucho, ¿no? Vale, por aquí
rope. Y esto no se puede abrir, ¿no? Este armario no se puede abrir. Por aquí tampoco. Y los ataúdes estos tampoco se pueden abrir. No se puede recoger nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi puta vida! ¡Qué asco de juego de mierda, tío! Te lo juro, ¿eh? Os voy a matar. Os voy a localizar. Os voy a geolocalizar y voy a apuñalar el cuello. Vale, por aquí no puedo bajar. Estoy muy, muy nervioso hoy, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Odio el juego, tío, lo odio. ¿Qué coño rascas? Dice, parece que no soy el único en la casa. Mejor no hago ruido, pongo la radio. Yo no me muevo, ¿eh? ¿Qué dices, tío? ¿Estás chalado? ¡Estás la! No hay ningún rope. ¡Mira la cocha, carbón! ¡No! Tengo que hacer lockpick en esta puerta. No puedo con mi vida, te lo juro. How not to poop yourself. The ultimate guide was just purchased for 16 euros. Tostados, te quedan 60 segundos. Te relajas. Relajas. Con la ansiedad, Joaquín, muchas gracias por esos 37 meses maravillosos de suscripción. Gracias por ese nivel 2. Pero si no he echado ninguno hoy, pues a lo mejor no lo echas. ¿Cómo sigas con esa actitud? ¡Argolet! ¡Ay! Pero vamos a ver, el lockpick que quiere que lo haga en la puerta roja. No he sido yo todavía. Entiendo que sí, ¿no? Aquí hay algo más. En realidad esta casa es la de siempre, ¿eh? Es la casa de siempre, lo que pasa es que el tío te controla más. Pero esto es que siempre son las mismas casas, ¿eh? ¿Soy el único imbécil que se modela las cosas? ¿Qué coño está pasando en este país? En este país, por la cara. Mira, aquí está la cuerda.
Yo también lo hago. Circulación. Habitualmente miro una casa abandonada que hay cruzando la calle. Todo el mundo cree que mi vecino está desaparecido, pero yo no lo creo. Ahí se ha visto algo en la ventana arriba, ¿eh? Hay un hueco en la verja a través del cual se puede pasar. Y voy a poner un final a este misterio. Ninguna necesidad. Jugamos a la demo. Este jugamos a la demo, ¿eh? Por si os suena alguna cosa. Vale, otro chaval. ¿Pero cómo va a estar abandonada la casa si tiene luz? ¿Gilipollas? Es allanamiento de morada. Hola mamá, hola papá. Si estás leyendo esto, me he ido a una casa extraña. A esa casa extraña de la que siempre estoy hablando. ¿Viste las fotos que... Forbid me for to go there, so I have to go there at night, secretly for you. Vale, me prohibiste ir para allá, así que tengo que ir de noche sin que os enteréis. Solo quiero saciar mi curiosidad y dejar de pensar todo el rato en la casa. Os quiero, Armin. La verdad, esto podría no haberlo hecho. Y a lo mejor influye en la historia. Influye que mis padres me recogen. Este conejo me lo entregó mi vecino. Pues este conejo... tiene una cámara. Vale, necesito una cámara para Toy Rabbit. Primero necesito la cap. Es como la gorra, ¿no? Como una gorra, la mochila y el conejito de juguete, porque sin él me da miedo. Puto psicópata. Te puedes meter en los armarios, ¿eh? Vale, aquí está la mochila. Y aquí están las fotos que he sacado yo de la casa previamente. Mi gorra clásica de Pokémon, típico de un niño. Pokémon, Nintendo, esas cosas, ¿no? Niño escucha música muy darks. Póster de un pingüino, sí, pero bueno. Los papis se están durmiendo. Mejor que me cuele por la... Que por la ventana vaya escalando. O algo así. Bueno, tampoco escalando, a ver. También te digo, inseguro a más no poder, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? Uf, a pie de calle, ¿eh? Sin verjas ni nada. Están locos. Y con la ventana abierta. Mira, una linternita tenemos aquí.
Por aquí no me dice que haga nada, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque... tranquilidad. Porque paz. Supedani, muchas gracias por esos 42 mesazos maravillosos y ese pedazo de pipentos. Da igual, aunque tengo una escopeta. Por aquí nada. Parte de atrás de la casa. Bola de fútbol. Hijo puta, cuando apagas la linterna. Suena música de miedo. Vale, puedo correr. ¿Y este bosque, tío? ¿Es todo el bosque este para nada? Necesito ir a la casa. Sí, sí, pero... pero escúchame. ¿Todo esto para qué lo has hecho, tío? ¡Gilipollas del culo de mierda de basura! Vale, vale, no te deja salir. Ok, ya está. Solo quería comprobarlo, ya está. Ya voy para casa, ya voy. Ya voy, ya voy. A ver, entended una cosa. Tengo que salir bien, ¿vale? Tengo que comprobar si puedo dejar puertas abiertas. Porque no sé si tengo que volver corriendo. Entendedlo. Vale. Ok. No estoy haciendo tiempo, lo prometo, ¿eh? Pero, niño, ¿dónde está la casa, hijo puta? ¿Que no se ve? ¿Qué le pasa? ¿Tiene miopía ahora? ¿De repente tiene 250 de miopía? Vale, la casa es esta. El 9 de Chills Street. Se supone que había un hueco, pero el hueco que había estaba por este lado, creo recordar, en la foto. Bueno, la foto, cuando la he visto antes. Creo que está por este lado. Vale, es por aquí. Me cago en mi puta vida. No juego más. Te juro que he entrado y he escuchado unos pasitos por el césped. Vale, esta zona está chapada, por aquí no se puede pasar. Vamos a hacer una revisión del perímetro. La entrada, me he cagado vivo. De Mike, muchas gracias por esa raid. Que sí, que sé que tienes que ir para Frontier, pero tengo que investigar. Vale, no, no se puede hacer nada por el césped, no, es que no hay posibilidad de que haya una salida por otro lado ni nada. Vale, las ventanas están cerradas. Por aquí no hay ningún objeto de interés. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Y llama el gilipollas. Buenas noches. Gracias por todo. Eres un grande, Beatty.
Cali travieso, veití, vamos. Que se ha abierto, tío. Que se ha abierto la puerta, tío. Ay, Rambote, muchas gracias por esos 5 besazos, casi medio añito de suscripción ahí, tremendo. No puedo jugar. ¡Carby! ¡Cago en puta vida! No puedo jugar. Puta tele se enciende sola. Vete a tomar por el culo, hombre. Vete a tomar por el culo con la gorra que llevas. Métete el mando por el culo. Como el niño ese del vídeo del World of Warcraft. Super TV. Vete a cagar. Mira la foto de la niña de The Ring. ¿Qué tiene una foto de la niña de The Ring en la puta casa, tío? Dos fotos de la niña de The Ring. ¿Quién tiene esta puta foto en la casa, tío? ¿Qué estás haciendo con tu vida, vale? ¡Colar el! Puedo intentar ir alrededor de la casa y entrar por la puerta trasera, ¿sí? ¡Uy! ¡Uy! Perdón, 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 perdón. Pero escúchame, ¿por dónde entro yo? Como que por la puerta trasera. Ay, mi culo, me duele el culo. Ahora sí me deja avanzar por aquí. Ahora sí. No puedo. Ay, Dios. ¿Qué vídeos consumes, Calibre? ¿Qué? Taiken Show. El NG Cine. Videoback.
No, yo usted no. Y yo, Juan, a veces me veo algún vídeo de estos montadillos de YouTube. De un si te ríes pierde, alguna mierda de esa. El Jontron también lo veo. Se ha escuchado alguien corriendo. Yo no puedo jugar en estas condiciones. ¿Qué coño? Suena muy mal. Es que suena muy mal. Vale, por aquí es... ¿Qué coño? Vale, solo voy a comprobar si hay algo. Para tenerlo en cuenta. En caso de necesidad. ¿Vale? ¿Vale? Esta es la de esta que estaba cerrada. Y por aquí está esto, con los barriles, que no tienen nada. Perfecto, pues ya sabemos que no hay nada en el exterior. No hay que hacer nada. No hay ninguna trampilla. No hay luces que subir, ni nada. Respira, Caliebre. No puedo. Me duele el pecho, me voy a morir. Senho Usuru, muchas gracias por ese añazo tremendo. Son 12 mesazos de suscripción. ¿Por qué Caliber tiene un gorro puesto encima de los cascos? Es para detectar cuánto tiempo lleva sin verme en directo. Cierra la puerta, ¿no? Muñeco es ahí, tío. ¿Qué? No hay Chester. Yo si no sé si pongo así, apago la luz y no me muevo, ¿eh? ¡Mi coño, Moreno! Vale, por aquí puedo subir. Este es el pasillo por el que no podía entrar. Vale. Es que me da miedo de ir por otro lado. Pero tengo que explorar. Supuestamente esto lleva al sótano. Si es que es la misma casa de siempre. Claro que lleva al sótano. ¿Dónde va a llevar? Mira qué cuadro, tío. ¿Qué coño es ese ruido, tío? Vale, ya está, ya he explorado esta zona.
aquí no se puede pasar. El ruido este de mierda, hostia. La calavera. ¿En serio ha metido el sonido del knock? ¿En serio ha metido el sonido del knock? ¿Aquí donde trincaron al niño? Vale, ahí está la luz. Bueno, esto va a ser terrible. O sea, es que no quiero ni acercarme, pero bueno. Basura de mierda inhumana, ¿eh? ¿Estás viendo una persona que está a punto de la muerte? ¿Eh? Claramente está a punto de morir esta persona. Y en lugar de tenderle una mano... problema con la electricidad. Tú eres tonto, niño. Tú eres tonto del culo, de verdad, ¿eh? Yo voy a abrir la puerta. Dice que hay un olor horrible. Soy incapaz de moverme. Me da miedo todo. No puedo. ¿Y qué cara de papagayo? ¡Ah! Cara de papagayo. Esto lo que pepa la boca. Esto la boca la papa. ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! No sé ni lo que ha puesto. ¿Qué ha puesto? ¿Que la habitación? ¿Que vaya a verla? Me ha subido la presión arterial del ojo. Me van a explotar los ojos. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Os acordáis? ¡Estupendo! Bu,
Se nota que cambiemos lo de los bundles a que vaya más pasta para ti o qué. Just purchased unparalleled postsellers for 9 euros y 34 céntimos. No sé lo que has dicho, pero muchas gracias por utilizar el Humble Bundle. ¿Clasismo? Sí, lo es. Lo es. Había escuchado los pasos del niño. La gorra. ¿Pero qué cojo? Me cojo con tu puta madre, niño. ¿Cómo que tienes que llevar la gorra de tonto? Ni más tonto. Si es que te mereces que te maten. Si es que eres tontísimo. Ya, yo doy susto, ¿eh? Yo doy susto. No te echa la bebida, que siempre te... Siempre recurres al cubata, ¿eh? La otra es encantadora, ¿eh? Con todos los indicios de serial killer. Pero yo doy susto. ¡Argolet! Hombre, es que no tiene derecho. Es que para ser rabioso hay que tener derecho. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño? ¿Te ríes? ¿Payaso de mierda? Let's play. ¡A que voy para allá llorando, cabrón! ¡Que te he matado!
Te estoy viendo. Te estoy viendo. ¡Hijo puta que estaba en la puerta! ¡Me ha dicho cucu! ¡Me ha dicho cucu desde la puerta! ¡Qué cabrón de mierda! Te lo juro, me está matando este juego, no puedo. El niño sabe que la semana que viene es Semana Blanca. ¿Semana Blanca la semana que viene ya? Por tu salud ponte un tensiómetro o algo. Por mi salud no me pongo un tensiómetro. Que es diferente. Si yo me pongo un tensiómetro y veo cómo tengo... las coordenadas, iba a decir. Y veo cómo tengo el pulso y tal. Automáticamente entro en estado de paranoia. Vamos a repasar bien la casa. Vale, este pasillo conecta con este. Supone que por algún motivo hay una cerradura y hay que poner las piezas. Dice que el conejo que llevaba el niño tenía una pieza similar, lo que no sé si la he colocado o no. Le he dado dos veces a la E. Y ha pasado esto. Cambia la casa. Ha cambiado.
estupendo. Gabas just purchased Celebrating Black Creators and Characters for 9 euros y 19 céntimos. Muchas gracias por comprarle con el enlace, déjame lo mande. Muchas gracias. Mostrándome un niño vivo, tío. Con las piernas cortadas, tío. Pero estás loco. I want to go back to my mom. Ya de paso. Cállate, hijo puta, no hables, que me da más miedo. I blew my voice when I was screaming for help. Because of this, he decided to sew up my mouth. Now I can't eat. My hair started to fall out and the skin began to rot. I haven't eaten for a week. I just want to be happy. Me cago en mi puta vida. Esto es lo más siniestro que he visto en mi vida en un videojuego. Se han pasado, ¿no? Gabas, muchas gracias por esos 6 mesazos maravillosos de suscripción. Te metes en la boca, hijo de puta. Pero si no puedes comer, si no tienes boca. ¿No ves que tienes ahí puesto que tienes ahí? ¿Tan cosido la boca? Ay, Dios mío, no me quiero dar la vuelta. ¿Te ríes? Pesadilla por tu culpa, no, por mi culpa no, culpa del que ha hecho el juego. Eso que hay ahí al fondo. Bueno, hay que ir a la cocina, ¿no? Y por coño voy yo para... He perdido la capacidad de hablar. Buenas noches.
Sí, yo me ha pegado un sopletón en la nuca. Pero macho, ¿por dónde quieres que vaya para la cocina? Ay, mi culo. Porque por aquí no hay comida. A no ser que le pueda dar un insecticida o algo de eso. ¡Un matarratas! ¡Hija de puta! ¡Que estás escondido! ¡Que te he visto, ratón! ¿Por qué me tu culo, que el culo, que tengo el culo? ¿Por qué tengo el corazón palpitando? Vale, tengo que bajar. Dice, no, ahora estoy solo, pero sigo escuchando ruidos por la noche. Incluso risas. He estado ausente de esta casa por mucho tiempo. Oh, por Dios, que ni una foto buena, ¿eh? Que no voy a darme la vuelta. Hijo de puta, que quieres asustarme, ¿no? Lo sabía. ¿Qué quiere, niño papita Dorito? ¿Qué quiere, hijo de puta? ¿Qué come el niño este? Plato de mierda, te voy a dar. Total. La A. Happy birthday from your neighbor across the street. Cada cosa que pasa es más terrible que la anterior. Qué adulto del principio. El que agarró al niño. Pero no tiene sentido, si el que agarró al niño era malo, ¿cómo se va? ¿Por qué se va a ahorcar? Intuyo terapia para este pobre niño después de esto. Y para mí, ¿quién me da terapia a mí? ¿Eh? Yeah.
escalofrío en los omóplatos. Te lo juro. Me mola mucho el rollo, el gorro que llevas. Muchas gracias. Es que últimamente lo llevo porque me dan más suscripciones, porque se creen que vivo en la calle. Entonces me lo pongo. El Engie, no te preocupes, tú da el cagazo. Mis respuestas van a ser siempre agresivas. No te lo tomes como algo personal. Yo no miro quién me ha dado el cagazo. Insulto directamente. Pero... A ver, para eso está la suscripción de nivel 2, ¿no? Para darte ese gusto. Esto es una... Vaya. El buen tataki de cerebro, ¿eh? Un momento, este juego estaba en español. No estaba en español. Llegados a un punto, se fue de las manos. Mortualia era muy real. Me dio la sensación de que empezó a vivir su propia vida. Encontré el muñeco de un chico muerto en la basura, y estoy seguro de que fue ella. Lo puse sobre la televisión, así que nadie lo podría encontrar. Empecé a tener miedo de ella. Constantemente sentía que ella estaba detrás mía, vigilándome, respirándome por la espalda, lo que hemos notado nosotros antes. Su falta de corazón la convirtió en alguien peligroso. Lo de BR no lo ponía también en la ficha esta que tenía yo en el muñequito. Sí, ¿verdad? Ponía BR también. Como la firma del tío. Era este tío el que me daba los regalos. Si ves que, si por algún casual, el Engie, si por algún casual ves que la gente ha bajado un poco el ritmo de tirar los cagazos, no es porque sean buenas personas que de repente adquieren una conciencia empática ni nada de eso, ¿eh? No te vayas a pensar. O bien porque se la han gastado todos. ¿Eh? O porque están cagadísimos. Mira el hijo de puta. ¡Te voy a matar! ¡Arr! Y se les ha olvidado tirar el cagazo, ¿eh? No por otro motivo. Vale, la cara la verdad es que no la ha quedado. La cara no se la ha quedado muy bien hecha, ¿eh? Sigo peleando con los de marketing para conseguirte una gráfica. Voodoo Goblin, muchas gracias por esos 7 mesazos. Un momento. Voodoo Goblin. Espérate porque se me acaba de romper la cabeza ahora mismo. ¿Lo de marketing con la gráfica lo has dicho como broma o lo has dicho de verdad? Porque es que yo tenía una conversación con cierta marca y no sé si a lo mejor tiene relación con eso. ya me has rayado.
Vale, tengo que ir a la televisión, pero me da igual. Vale, voy para... Estaba abajo, ¿no? No, sí, estaba abajo. Vale, tengo que pasar por aquí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡De mierda! Te voy a rajar el cuello, niño. Pero que no se te puedo pegar y te puedo matar. Eres lo peor que hay. Eres lo peor. Muchas gracias por esos dos mesazos maravillosos de suscripción. Pero lo he hecho de bromi. Vale. No, digo, es que no sé si... Vale, menos mal. Menos mal que no he dicho nada. Porque te iba a decir, ¿conoces? ¿Entonces tú conoces a no sé quién? Mi culo ahora mismo es una ensoñación. ¡Ay! ¿Dónde estaba la tele, tío? Una silla. Bueno, lo primero de todo, mira, tienes una mesa, tienes un sillón, tienes esto. O sea, ¿en serio necesitas una silla? Aquí no hay silla. ¡Crack! ¿No aparte yo una silla justamente de esta puerta? No le gusta la silla al niño. Tiene que ser la que él diga. Ay, dice: fuiste afortunado por nacer con esa cara tan bonita. Toma este juguete de mi parte. Gracias. La verdad es que sí. Y no solo eso, no solo la cara.
sino también la carva. Guay, ay, guay, míralo. ¿Quién es este? ¿Qué hace esto falso? Bastante malo ese susto, ¿eh? Vale, yo tenía un plato de comida para el que tiene la papa en la boca, ¿no? Debería entregárselo, ahora que lo pienso. Se ha muerto. Ahora que te traía las coliflores. Pero si hijo puta, si tenía 20 platos de coliflores aquí. Y no te has comido ninguno. Dice, eres una buena bailarina. Tienes un gran futuro. Cuídate. Walia. Ay, no puedo más. 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 ¿Qué decía en la pared? ¿En qué pared? ¿En donde estaba el niño amochado ahí tirado engurruñido? Decía cosas muy tristes. Decía que quería ver a su mamá y cosas así. Joder, que pintan la Virgen. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Quieres barratina? Te voy a enseñar la barratina. Pipiri pipi 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 pipi. Alcastallars, Alcastallars, Alcastallars del Prat del Llobregat. Tratatan, tratatan. Una ciudad, el Castellers del Llobregat. Estupendo, estupendo es. Samurachi just purchased Unparalleled Puzzlers for 9 euros y 34 céntimos. Muchas gracias, Samurachi, por comprar con el enlace de Humber Bundle.
Vale. Supongo que tengo que ir para donde estaba indicándome el niño. No sabía que era medio catalán. Bueno, de hecho, tengo familia. Mi abuelo paterno era valenciano. Y mi abuela materna era de Cataluña. Nació en Barcelona. Mierda. Hay un niño. Mi padre de Jaén y yo de Barcelona. Bueno, es bastante más habitual que sea al revés. Porque, o sea, venirse de Cataluña a Andalucía es como... ¿Qué quieres? ¿Ser pobre? ¿Qué haces? ¿Are you stupid? ¿Hello? Vamos a ver, lo primero de todo. Se te cae un ojo. ¿Vale? No me hables como si fueses una persona normal. ¿Quién eres tú? ¿De dónde? ¿De dónde me conoces? ¿O de qué me conoces? Intentaré ayudarte. Solo, por favor, dime qué está sucediendo aquí. A ver, le voy a seguir la corriente, ¿vale? Voy a decir que voy a intentar ayudarle antes que preguntarle que quién es, ¿no? No como yo cuando me rasco, ¿verdad? I'm Max. We know all about you. We've been watching you. We've been waiting for a long time. Time is dragging on very slowly here. It's cold and scary. I have been searching for this toy for a long time, but I haven't found anything. The Dollmaker hid it to punish me. Vale. Entonces, dice que se llama Max, que me conocen, o sea, que hay varios, me conocen desde hace mucho tiempo y estaban esperándome. Que el creador de juguetes ha escondido su juguete para castigarle. Vale, ¿y qué es esa extraña cerradura que hay en la puerta principal? ¿Cómo la puedo abrir? The kids put the lock so you wouldn't run away to... ¡No! Instead of a key, each child used a label from their toys given by the toy maker before we found ourselves here. Vale, los niños pusieron las cerraduras para que no pudiese escapar muy, o sea, para que no pudiese irme muy rápido. Y cada niño tiene su propio juguete con su propia cerradura, con su propia etiqueta. Su palabra o algo así. Vale, ¿por qué no queréis que me vaya o qué queréis de mí?
Vale, ¿qué queréis de mí? You are our salvation. It is not finished yet. The doll maker made the doll from our best body parts, but he didn't have time to insert the heart. But it's okay. Soon it will tear out your heart and become kind, and we all will finally rest in peace. Este juego es espantoso, tío, ¿eh? Vale. Los juguetes los hace con las mejores partes de los niños. A este le ha cortado las manos. Uf, y dice, pero mi papá y mi mamá me están esperando en casa, vivos, no como tú, que estás totalmente hecho una papaya reseca. Déjame encontrar el juguete que has perdido. That would be great. The camera that the doll maker built into the toy will help you find it. He used cameras to watch the children and select the best. You will find access to the cameras on this tablet. Hostia, de repente, tecnología punta, ¿eh? Se parece a los del Fallout, ¿eh? A los pellejosos del Fallout. Vale, los juguetes tienen una cámara incluida para vigilar a los niños. Y con esta tablet se supone que puedo... que puedo verlo. Bueno, voy a revisar un momento mientras que está este por aquí. O sea, con la tablet esta, que se ve que tiene un adhesivo y la puedes coger así. Marca rana gorda. Vale, me marca aquí. Son los tres que me faltan, ¿no? Entiendo. O los dos que me faltan. Yo qué sé, tío, yo no sé. Espero no tener que recoger 9 juguetes. Había una luz que... recuerdo que había una luz que tintineaba, pero no... no me acuerdo dónde. ¿Dónde era, tío? Meter a los niños para sacarle los trozos. Vale, se ve un ventilador al fondo. O sea, que eso sería lo primero que podríamos buscar. ¿Y la tableta la puedo quitar? ¿Hay algún botón con el que quitar la tableta? Parece que no. Porque es que este no lo reconozco, ¿eh? Yo creo que esto es en el sótano. No, por aquí no es, desde luego. Por aquí abajo está chapado. Ah, ¿no? ¡Mira, hijo puta, el niño! ¿Qué hace mirando? A ver, la luz tiene... ese es el ventilador y esa es la luz. Menuda rata el niño, ¿eh?
sea, me voy a llegar a ver yo. Me voy a llegar a ver yo. Míralo, míralo, míralo. Como... ¡míralo! Que se ha escondido detrás de la puerta, sí. Hijo de puta. Vale, justamente ahí. En el armario este. Y el cabrón está delante del armario. Está en la puerta esta. Espero que este juguete te traiga felicidad. ¿Y la tablet? Hostia, que yo no sé dónde estaba el otro. Escucho sonidos de rascar. Niño, la tablet. Que la gente colabora poquito, ¿eh? Mejor tiene 3 años y un día. Exactamente, el día que os cargáis a la liebre se acabarán los cagazos. Responsabilícense, men.
Responsabilícense, men. Paguen su suscripción de nivel 2, pero no suelten cagazo. Como buen hijo de Calioristán. Yo, sinceramente te digo, mi teoría es que está abajo, en el sótano. ¿De vas? Me cago en mi puta vida, tío, qué susto. No tenía, no tuve ningún enemigo cuando era un chico. Intenté reemplazarlos con juguetes, pero no estaban tan vivos. Hice mi primer juguete. Construí mi primer juguete a partir de un gato desmembrado. No era como los otros. Tenía alma. Tan pronto. De pronto hice juguetes con un pájaro, con un perro. Muy mal, ¿eh? E incluso con un hombre que fue atropellado. Les di una mejor vida. No podía quedarme en un mismo sitio durante mucho tiempo. Quería algo más. Y así es como mi último proyecto, Mortualia, nació. Hombre, mejor que estar muerto, depende. Muchas veces mejor estar muerto que mal viviendo, ¿eh? Agradable equals no. Bueno, venga, ¿qué me quieres pegar el susto por aquí, no? Venga, pues ya está. Fracasaste como rana gorda, sudada y llena de crustáceos. Debe haber una... Debe haber una pala en el sótano. La hay, la acabo de ver y la he intentado recoger y no me has dejado. ¿Por qué? Porque me querías pegar el susto ahora, ¿no? Vale, hay algo que estaba rascando este ataúd. Ay, Dios mío, una niña muerta, tío. Qué desagradable, por favor. Qué desagradable, tío. Huh?
anticristo, no. Jesús, creemos en Jesús Redentor, Padre del honor en que de los cielos, mi Padre me dirigía a mi luz, Jesucito, Jesucito, no me sé canciones, mierda, estoy cagado del culo, por ser un ateo, cuida, de estos ojos preciosos. Deja que este juguete sea un recuerdo de mí. O sea, a esta chavala le arrancó los ojos. Yo era ateo, pero ahora creo. ¡Ah! ¡Pero mi culo está lleno de culo! ¡Ah! ¡Niños del demonio! ¡Hijos de puta! Ojalá os revienten otra vez. Y hagan 27 juguetes con vuestro culo. Mortualia. Mortualia. Y me ha costado trabajo entender que era eso. ¡Hala, hasta luego! Pasaron meses desde que salí. Pero cada sueño que tengo me lleva de nuevo a esa casa horrible. El hecho de no poder cambiar nada me está volviendo loco. El niño se ha matado. Pero este es el final, el único final del juego. A ver, si es así me parece de puta madre. Quiero decirte que el chaval, por las cosas que había experimentado en la casa, no pudo soportarlo y aún habiendo conseguido escapar, se acaba matando él. Y se acabó. Vamos, que me ha cerrado el puto juego. Que me la ha cerrado el puto juego. Voy a mirar a ver, porque es muy raro, ¿no? Se rompió la camarita. Se rompió la camarita. La camarita.
papa la boca. Con la papa la boca. Con la pupa la boca. Creo que es final único. Pues bastante guay. O sea, el juego me ha gustado bastante, ¿eh? Dura lo que tiene que durar. Te lo hace pasar muy, 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 muy mal. A pesar de ser un rollo de estos de asset flip, pero te lo hace pasar muy, muy mal. Para juego de cagazo lo veo bastante bien. Lo veo bastante bien. Ahora, el juego se puede pasar mucho menos tiempo del que me he tirado yo. Lo he pasado fatal. Lo he pasado fatal, ¿eh? Uf. Qué angustia tenía, Dios mío, con todo el rato. Sí, si la alargan más tiempo ya es como... ¿Para qué? Ya has contado tu historia de puta madre, para adelante. 6 pavitos costaba el juego, me parece totalmente razonable. Pero joder, macho, qué mal lo he pasado, ¿eh? Uf. Con la papa a la boca, ¿eh? Uf. Uy, 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 uy. Ahora probaremos otra cosita, pero... Lo he pasado. Y además muy macabro. Macabro. Lo del niño ese ahí encerrado. Que le corta uno los brazos, otro le corta la pierna. ¿Acabaste Atomic? No. No lo he acabado. El Atomic... El Atomic... Me voy a esperar a que pongan un parche para arreglar el mundo abierto. Si no lo ponen, lo terminaré igualmente porque quitándolo del mundo abierto, el juego está chulísimo. Pero, de todas formas, la semana que viene, si tengo lo del modulador, ¿qué pasa conmigo? Si tengo lo del emulador para probar el Metal Gear, me gustaría ya empezar la semana que viene a jugar y a grabar para sacar vídeo ya de YouTube. ¿Así mejor? De mañana, sí. Algunas mañanas, no todas las mañanas, pero algunas mañanas jugaré. Un par de horitas de mañana para ir grabando material de jueguecitos que quiero hacerle después yo mi vídeo en YouTube. Pero hay que empezar ya con esto porque si lo sigo alargando se me va el año. Te preguntaron por el Humble de música si valía la pena. Así pueden usar tu enlace y eso está muy guay, cali y travieso. A ver, ¿cuál es el Humble de música? La semana que viene es... Me están preparando el programa en condiciones para poder emularlo guay con una versión chula. Y cuando esté listo, que en principio parece ser que la semana que viene puede estar listo, pues ya me pongo a hacer directito. A ver... Software. Bundle de software. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Vale, este es, entiendo, el bundle de assets de low poly, el típico. Que se pilla todo, que en todos los juegos tienen lo mismo hace esto. Todo lo que quieres saber sobre AutoCAD, entiendo. Music Producer, ¿vale?
Military Game Assets. UI UX, mira. 49 por el DC te la entocho no en qué. Este para ti, Berkiston. De UI y de UX. Hacer juegos en Unreal Engine 5. Hacer juegos survival en Unity. Performance Protection and Privacy. Y transforma tus fotos en arte. Este de las fotos que tiene. Joder, macho. Qué locura, ¿no? Uf, qué pereza. A ver, el de música. Guillulito, muchas gracias por esos 49 mesazos maravillosos de suscripción que te como la cara. Vale, de Producer Loops, que esto es una tienda de librerías de sonidos, de samples, te dan $5 de descuento. $15 de descuento en United Butcher, que es de plugins. Imelda Production, que no sé lo que es, otros $15. Vale, ahora que tenemos aquí el hit, oye. Este no está mal, Quiero decirte, te vienen varios VST que están, que son buenos. Este no está mal. El Vocal Cleaner. ¿Esto qué cojones es? Vale, samples pack, sample packs, ok. Bueno, trap en rhythm and blues. Sample pack. Esto está bastante bien, ¿eh? Ochentero, hip hop. Bastante variadito, además, con. Oye, un montón de samples, tío. Vale, soy imbécil, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Vale, Construction Kits, inspirados en bla, bla, bla. Sí, pero esto no son VSTs. Pensaba que eran VST esto. A ver, esto es de hip hop. ¿Cómo suena? Joder, macho, de verdad. Qué susto me has pegado, me cago en la puta. Me cago en la puta, más asustado más que con el juego. Oye, pues está bien, sí. Este está guapo. Este está guapo. ¿Cuánto es? 23 pavos, sí. ¿Y por 13 pavos qué te dan? No te dan los VST, claro. Este está guapo. Por 23 pavos está de puta madre. Varios VST, librería de samples, está de puta madre. De hecho, este me lo pillaré posiblemente yo también. Vale. Revisado esto. El pack de cooking. ¿Ese cuál es? No sé cuál es el pack. Hola, buenas noches. Vengo a dejar esto por aquí y a volverme a la cueva del desarrollo. Espero que vaya todo bien con tu juego. Un abrazo, gente. Muchas gracias igualmente, Jorge Raccoon. Muchas gracias por esos 28 mesazos maravillosos. Que vaya muy bien.
Ah, pack de Cooking Soul, de Drum Kits y cosas de estas, ¿no? Vale, vale, vale. Entiendo a qué te refieres tú. Te referirás al de Cooking Soul. No, no, no me lo he pillado. Vamos a ver, vamos a probar un jueguecito. Vamos a probar varias cositas, a ver. Este, que es la demo de uno que me quedó por probar, que es Real Stories from the Grave Maleficium. A ver qué tal está. Y después tengo otro que es Missing Hiker, que es gratuito. Son dos juegos, dos experiencias cortitas, low, así en plan PSX. A ver qué tal están. Maleficium. Silla. Coño. Guapo, ¿no? Me puede acabar atormentando muy fuerte el sonido de la campana. Parrachita. ¿Qué le pasa, parrachita? ¿Está malo? ¿Está enfadado? Como un sándwichito con queso fundido cuando lo abres. Tiene pequitas. Capítulo 1. Fe. Es un ratito. Oh, good boy.
Ah, era buen niño, ¿no? Ah, los morritos. Ah, chiquitito. Oh, good boy. Ah, buena. Yo pediría, por favor, que se bajen un poquito dos tonitos los desarrolladores de estilo PSX y todo esto, ¿vale? Que no empiecen a llegar genios, que empiezan a hacer juegos súper chulos. Escape View Controls, ¿vale? Hasta ahora hemos tenido mucho juego malo de PSX. Vamos a continuar así. No empecéis ahora a venir todos los genios a hacer juegos de PSX y joderme a mí. Ahora que voy a entrar yo y que quiero hacer una cosa como Boss Killer. Hombre, es que este ya se nota. Aquí ya se nota dirección artística. Ya no es cualquier cosa. Vale, ¿qué puedo bajar o subir? Pues voy a subir. Siempre arriba. Como españita. Ah, puedo correr y todo. Muy bien. ¿Y el perrito? Mira lo que me... Mi niño. Mi niño, que eres más guapo. ¿Quién es más guapo del bosque? ¿Quién es? Movimiento de cadera patriarcal se nota. Una persona. Pensaba que era un gorrino o algo. ¿No puedo hablar con el ser? No, parece que no. Por aquí tampoco. Abrir. Liberty. No puedo dormir aún. Necesito limpiar el cotaje y preparar la comida. No sé lo que es limpiar el cotaje, pero suena a potaje. Así que supongo que estará bien. ¿Este quién es? Madre. He rezado por un buen morro. Pero... el pecado no puede escapar de nosotros. Quizás encuentres tu luz. Vale, creo que la madre está enferma. Y en esta época, pues claro, las cosas se tomaban de otra forma, ¿no? Como no había muchas opciones de sanarse, pues lo dejaban todo en manos de los dioses. Bueno, aquí no puedo recoger nada. ¿Y lo del cottage ese qué es? ¿Qué significa? Oye, pero no me deja salir, o sea que tengo que hacer algo, ¿eh? Tengo que hacer algo aquí. Cabaña. Ah, o sea, tengo que limpiar la cabaña, entonces... Entonces supongo que tendré que recoger las cosas de aquí del suelo. Lo que no sé es si necesito una escoba como esa que hay ahí puesta. Claramente. Ahí está. ¡Chana! El patriarcado se está intensificando mucho ahora mismo, ¿eh? No te digo nada, ¿eh? No quisiera yo enfadarte. El sonido no coincide con la animación, injugable. Vale.
Vale, creo que ya ha terminado. Sí, de hecho... Uy, pensaba que estaba puesta. Vale. Ya estaría lista, ¿no? Preparar... Bueno, espérate, vamos a dejar las cosas a ver si se las rompe. Vale. Preparar meal. Qué guapo, tío. Me gusta mucho la iluminación y los colores y todo, ¿eh? Tiene como mucha personalidad el juego. Incluso la cámara así puesta también. Vale. ¿Tengo que recoger la mesa o qué cojones pasa aquí? ¿Eh? ¿Hijo de puta? Buenas noches, padre. Te he hablado. Si algún día te encuentras muerto al despertar, ya sabes por qué has ido. Te di las buenas noches. Por aquí no es. Ah, coño, si me podía la cama. Esta es la cama del padre, entiendo que será la que está pegada a la madre. Y esta es la mía. Ay, la madre que se ha despertado, hija de puta. Ay, Dios mío, que se ha despertado la madre. ¿Y el padre? No hay nadie. Digo, hombre, que vaya él, ¿no? No me dejan salir por algún motivo, porque necesito coger la luz. Se ve un punto de luz ahí, al fondo. ¿Qué ha sido eso? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué hace? Libertina, no mires a otro lado. ¡Mamá! Esto es todo por tu culpa. Tiras muy mal, te tiras muy mal, mamá, Te lo tengo que decir. Ha sido terrible. En una piscina te hubiese hecho daño. Te has tirado fatal de plancha. Creo que está. ¿Cómo que? ¿Ha sido un sueño? Otra pesadilla. Vale. Hombre, con la madre haciendo ese ruido normal. Mamá, creo que no estás mala, Mamá, ¿podrías, por favor, hacer estas cosas cuando yo me he ido? Solo te pido eso. Tampoco pido mucho. Vale, tengo que pillar algo de agua, pero... ¿Dónde hay un cubo? O sea, ¿dónde hay un cubo? ¿Por qué no puedo coger ese cubo, quiero decir?
Ay, mira, aquí está el gorrino. Al gorrinito. Al gorrino. Al gorrino. Vale, voy a irme. A ver dónde puedo conseguir agua. Un morgamo de eso. ¿Papá? ¿Dónde coño está metido papá ahora? Ahora este. A ver, ¿qué le pasa? No debería. Silencio. No puedo decir su nombre. ¡Ah, ya! Hablan en idioma muy antiguo y no entiendo, no puedo traducirlo. Pero vamos, como que el padre ve que tengo una oscuridad dentro de mí y que tengo que rezar o algo así. Habla, Liberty. Oh, merciful father. My confession is bare. I have lived in sin. And I brought sin upon my family. I have been neglectful of my prayers and dallying in spreading thy light. If forgiveness is within reach, I beg thee, pull me out of the hellfire and show me thy light. La cara un poco la Jesulina, eh. Be merciful to my mother. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, even in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts, as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ah, no tenía que ir por agua, entonces. Tenía que hacer esto. Capítulo 2, descenso. Amén. Tu madre no debería olvidar esto. Mamá está en la cama. Voy a pillar algo de agua. Continúa tu camino. Allá. Amperalot Poselers was just purchased for 9 euros y 34 céntimos. Muy bien, muy bien. Amperalot Poselers cumplir chinchel. Muchas gracias por utilizar el enlace de Humber Vanderley. Tremenda compra es. Venga, vamos para abajo. Vale, el cubo está aquí. Interact. No, interact no. Interact con esto. Está cogiendo el agua en la dirección al revés. Así nunca vas a recoger agua. Se llenó de sangre el río. Ay, Dios mío. Ya está Jesucristo haciendo de la suya. Volvamos a casa cuanto antes.
Estaba llenando el río. ¿Cómo es Jesucristo? De la sangre del río es la plaga de Egipto, que no te sabes el lore cristiano. Perdóname que te diga, pero el río rojo puede ser vino, ¿eh? Y eso es cuando Jesucristo puso cartojal en el Nilo, como bien dice Mateo 3:17. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Que no puedo entrar a mi casa? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Qué gilipollas! ¡El que pega el susto! ¡Quien sea! ¡Eres gilipollas! ¿Eh? Nivel... Nivel de tontería fuerte, ¿eh? Lo que tienes. ¿Me tiro? No puedo matarme. Voy a mirar el sitio de rezo, a ver. Porque desde luego... No, flashea de vez en cuando, hace como un pequeño, un ligerísimo flash de luz. Que parece como un relampaguillo. A ver si es por aquí. Voy a rezar. Mira, me cago en la puta, ¿eh? De verdad, ¿eh? Bueno, es que lo tengo bajado el volumen ahora mismo, porque después subo un montón. Pero en realidad sí suenan cosas, ¿no ves? Hay como una atmósfera ahí. Pasa que tiene un contraste muy fuerte de sonido. De volumen. Yo no he pillado el agua porque se ha transformado. Se ha transformado en sangre. Por eso me he ido. Pero si quiere que lleve el cubo lleno de sangre, pues nada, se lo llevo. A ver, ¿dónde está el cubo? Ah, no, que el hijo puta quería que fuese para el otro lado. Aquí ha habido una falta de inducción a... Ha habido una falta de dinámicas. Por parte del game designer. ¡Me invento lo que quiero! ¿Rascal? ¿Cómo se va a llamar? Rascal. Es lo que más le gusta. Ven aquí, que te voy a rascar. ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está? Mecánicas, dinámicas y estilo. Los tres pilares fundamentales de un videojuego. Me lo dijo Rafa Lacun. He dicho mecánicas, dinámicas y... Rascal, where are you? Jejeje,
desagradable. Me encanta porque es que tenía un puzzle así en el juego. Rascal, where are you? Y lo estoy viendo funcionar en vivo. Mecánica dinámica y perrocho. ¿Dónde está Rascal? Tiene que venir para sentarse ahí. Oli. ¡Es mi perro! ¡Que está al revés! ¡No! ¡Rascal, no! ¿Quién te ha hecho esto? ¡No! Lo está pasando mal. Lo está pasando mal, quiero sacarlo. Quiero sacarlo de aquí, como sea. ¿Dónde hay un cuchillo? Libro sobre brujería. Puta bruja, la voy a rajar. Espera. ¿Esas esculturas? No, esas escrituras. Madre. ¿La, alimento de la madre? ¿Puede ser esto el toque divino? Ya veo. Solito pillar los instrumental. Los instrumentos y. Y ver. Por favor, salva a mi madre. Un momento, vamos a ver. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tengo que matar a Perrocchi? ¿Para salvar a tu madre? ¿Tengo que matar a Perrocchi sano? Ah, vale, lo puedo liberar. Siempre fuiste el perrocito bueno, ¿eh? Un perrocito oh, bueno. Oh, good boy. ¿Quién es el niño más guapo de la cueva? De la bruja. ¿Quién es? A ver. Tenemos que salir de aquí, Pascal. Digo, Rascal.
Ven aquí. Tienes que colocarte aquí. Ahí. Tú te quedas ya ahí, ¿no? ¡Hijo puta! Ven aquí, rascal. Come here. Ahí está. Te quedas ahí, ¿eh? No te vayas a mover. Te estoy mirando, ¿eh? Te quedas quietecito. No me sigas. ¡No me sigas! Rascal, no me das tiempo, te voy a rascar. ¿Te portas mal? Si te portas mal, te tengo que pegar. ¿Cómo coño dejo al perro quieto, tío? Lo que estoy mirando, a ver si. O sea, lo que estoy pensando, que a lo mejor tengo que poner comida. Pero ¿de dónde voy a sacar yo comida? Porque eso está chap. Observar. No puedo volver, necesito encontrar otro camino. ¿De dónde saco yo comida? De la bruja, ¿habrá comida? No puedo volver a la casa de la bruja tampoco, ¿no? Para decir que se quede, sería fatal. A ver, estas flores. No. No lo entiendo. No entiendo. Me voy a rascar muchísimo los ojos si no lo entiendo. No puedo hacer nada, está roto el juego. Fracasaron y se rompió. Stay. Sergio VD, muchas gracias por esos 48 meses maravillosos. Bueno, es una demo. En el juego final no se lo consentiría. Tendría que salir press K para que el perro se quede. Pero como es una demo, entiendo que no se van a poner a currarse eso. ¡Ya está! A ver, me ha gustado, ¿eh? Tiene un rollo muy, muy único. Me ha gustado. Este lo vamos a apuntar para cuando salga. Vale, ya lo tenía apuntado. Pues lo voy a desinstalar entonces, para dejarme espacio. Desinstalar. Ok.
y Missing Hiker. A ver, este. Este es gratuito, o sea, este es una pequeña experiencia, pero gratuita. ok, volumen 50. Diciembre 11, 1994. Mi hermano Ethan está perdido de 24 horas. Él fue un viaje de escalada por Montaña Roja. Él debería haber llegado ayer. Fui a la policía local. Dijeron que no había recursos para hacer búsquedas. Así que decidí tomar el asunto por mis propias manos. Vaya, ¿te suena esta canción? Y preguntar si conocen a Cool Demon, que es como se llama mi hermano. Se llama Juan Cool Demon. ¿Estamos en la gasolinera que vimos el asset? Va a ser que sí, ¿eh? Tienen los arbolitos. Sí. Me conozco todos los assets. Es impresionante. Y este está bastante guapo. Este me lo descargué yo. Lo estuve bicheando en Godot. Está bastante guapo el asset este. Muy bien. Mira qué cabezón. ¿Qué eres, en basura? ¿Qué quieres? Estoy buscando a mi hermano. Él desapareció en una... Hiking es como haciendo senderismo. Podría ser. En este área. Porque no es escalada. No es escalada. Es como, sí, en senderismo, ¿no? Siento ofenderte, colega, pero no es mi problema.
Además, no deberías acercarte a la gente así, de forma aleatoria, como estás haciendo. Especialmente en este lugar. ¿Qué quieres decir? Ey, mira, tío. He trabajado hasta muy tarde y solo quiero pillar unos snacks y unas cervecitas y irme a mi casa. No estoy en de humor para charlas con gente que no conozco. Lo entiendo, disculpe por molestarle. Persona subnormal de mierda. Discúlpeme por molestarle con esa cara de guiñol que tiene. Poco gref, ahora que lo veo así de lado. Un poquillo gref. Un poquillo. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Estoy buscando a mi hermano. Estaba haciendo senderismo por este lugar. No, hombre, no. Debería haber llegado ayer. ¿Lo has visto? ¿Cómo es que se ve su hermano? Pues tiene el pelo marrón, es bastante alto, también tiene una mochila verde. Déjeme que piense por un segundo. Sí, creo que he visto a su hermano. Vino aquí y trajo unas cosas. Compró unas cosas. No trajo, no, compró. Algo de agua y unos snacks. ¿Intentas encontrar a tu hermano? ¡Carby! Se lo has contado a la policía. Sí, de hecho. Pero ellos dicen que no tienen los recursos para hacer la búsqueda ahora mismo. Dice que solo pueden empezar a buscar si la persona que ha desaparecido. Si la persona ha desaparecido durante más de 48 horas. No es la primera vez que alguien va perdido en este área. Al menos un montón de personas perdieron. En el bosque, en la última década. Personas hablan mucho. Escuché rumores de que gritos extraños y sonidos raros vienen de los bosques. Así que ten cuidado. Especialmente en esta hora de la noche. Hay carretera detrás de la estación que lleva a la montaña. Asegúrate de estar en ella. Podría haber vida salvaje peligrosa. Muchas gracias. Me aseguraré de estar a salvo. Gracias, cuidado. Gracias por venir. Adiós por venir. Muy bien. ¿No puedo llevar unas papitas o algo? ¿Y tú qué? ¿Qué vas a comprar, gilipollas? ¿Vas a estar 7 días mirando el paté? Cabrón, cochazo que tiene. Esto es un Mercedes, ¿no? Hijo de puta. Mala folla. Vale, pues este es el camino que tengo que seguir. Detrás de la montaña. ¡Hala! Ojalá pudiese pinchar una rueda. ¿Pasaste de indio peligro? No sé. A mitad de poner las voces se me han quitado muchísimo las ganas de poner voces y lo he hecho por obligación, cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Y he terminado y he sufrido cada segundo que me quedaba por leer los mensajes de ese tío. Vale, aquí hay una tienda de campaña. No, es una roca, vale, adiós. ¿Quién quiere el badulaque? Ya no digo más. No es fácil derribar. En el primer juego no ponía voz. No. Estos dos son para relajarme. Mi hermano
Vale, la tienda de campaña de mi hermano parece completamente diferente. A ver. ¿Qué? ¡Trópera! ¡Wow, wow, wow! ¿Pero qué cojones eres tú? ¡Me has asustado de la puta hostia! Que yo te he asustado, pero si me da un ataque al corazón casi, hijo puta. ¿Qué quieres? Espero que no seas un tipo de pervertido de estos raritos. No lo soy. Estoy buscando a mi hermano. Él estaba haciendo senderismo por este área. ¿Lo has visto? No, no he visto a nadie. Espera. ¿Cómo? No sabes ni siquiera cómo es. Mira, tío, yo solo soy un tío que está aquí haciendo, que le gusta el senderismo intrabosqueal y que duerme en una tienda en condiciones de frío muy fuerte, ¿vale? Venga. No he visto a nadie en días. Entiendo. ¿Estás planeando ir en bosque profundo? Sí, voy a buscar todo el área y espero que encontrar a mi hermano y al menos, o al menos trazas o rastro de él. Mira, probablemente que pienses que estoy como borracho o ciego. Bueno, borracho no, que estoy drogado. Pero la última noche tenía mi tienda un poquito más al norte y escuché sonidos muy raros viniendo del bosque. Sonaba como un crío si estuviese llorando, pero no vi nada. Me cagó vivo. Quizás fuera un Crypt. ¿Cómo qué? Me asustó, o sea, me asustó mucho. Quizás era una criptido. Es que no tiene sentido. ¿Un qué? Mira, tío, ¿qué llevas? ¿Qué quieres decir? Estoy hablando de una pieza, ya sabes. Algo de protección. ¿Quiere decir un arma o no te llevo ninguna? Entonces no deberías ir allí en primer lugar. Es muy peligroso ir bosque profundo por la noche. Pero no te voy a parar. Solo quiero dormir. Una última cosa. No asustes a alguien en una tienda en el bosque por la noche de nuevo. Te podría haber disparado. Bueno, me alegro de que no lo hicieses. Yo también. Buena suerte con la búsqueda. ¿Y ahora qué follamos? Ya está bien de cháchara, ¿no? De que si más asustado, que si más asustado, que si tengo frío, que si no sé qué. ¡Venga ya, hombre! Que los dos sabemos qué estamos haciendo aquí en el bosque. ¡Cruising! Ruido raro, dice. ¿Qué tipo de ruido? ¿Cómo era? Como... ¡Ah! ¿Ese tipo de ruido te refieres? ¡El bosque de los cruising! Es esto. Bastante tranquilet por ahora.
se está poniendo muy fría la cosa. Debería poner mi tienda en algún sitio. Vale, supongo que será este el sitio para poner la tienda, ¿no? Vale, me cuesta trabajo montar la tienda porque tiene los dedos congeladísimos y casi no nos nota. Ok, bueno, bastante bien la tienda, ¿no? El sitio no puede dar más miedo porque esto es súper inhóspito. Este tío que ha hecho este juego gratis es gilipollas. Porque es que el juego está bien. Se ha currado varias cosas. Y esto no hay que ponerlo gratis, tiene que cobrar $1,000. Ya está bien de regalar las cosas. Uy, mira. Creo que escucho a alguien gritar. No estoy seguro de que sea real o imaginario. Necesito comprobarlo. Podría ser mi hermano buscando ayuda. ¿Es una casa? ¿Qué coño es eso que hay ahí? Hombre, yo qué sé, este juego. Aunque se acabe ahora. No sé. Un eurito, dos euritos, yo qué sé, ¿no? Coño, te has currado, tío. Es la mochila de mi hermano. Debe haber estado aquí. Está completamente vacía, no hay nada. Alguien ha sacado fotos de mi tienda y de mi coche. Nunca fue encontrado. Ni un euro pago yo por este juego. Bien que estaba gratis, hijo puta, el susto que me has pegado. Sí, eran experiencias cortas los dos. Uno es una demo y otro es gratuito, un jueguito chico en Steam. Nada, está muy bien, está muy bien. Me ha metido dos buenos sustos y el ambientito que había montado el tío con cuatro tonterías, ha montado un ambiente que daba la sensación de estar en un sitio así
como el que plantea. Esperaba más de un final. ¡Qué gratis, coño! Que no. Que no podéis esperar más que esto. ¿Qué cojones vais a esperar? Tu hermano tiene una cabaña en el bosque del Crisin. ¿Has visto el tráiler de Resident Evil 4? El que me mató era el hermano, ¿qué coño? Yo qué sé, ni puta idea. No te lo explican. No, no lo he visto. Había un hombre enfrente, ¿verdad? Cuando he abierto la... A ver. Cuando he abierto la puerta, se veía la silueta de un hombre al fondo. A ver. Ahí, ¿tú ves? Ahí había un tío. Ahí había un tío. Que no se sabe quién coño es. Porque el otro que ha aparecido estaba delante, justo. Están los dos a la vez. Igual era mi hermano. Igual era mi hermano. No te vayas a dormir todavía, que ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor. ¿Ha hecho la raid o no? Ya tengo una raid en curso. No sé. No me sale. ¿Os sale la raid a vosotros? Vale, pues el tiempo que tenemos entre que se hace la raid es... No sé si va a tiempo. Para ver el tráiler de Resident. You see, we are all connected through the holy body. ¿No va? When you need only accept the sacred gift. Christ. Bueno, si no da tiempo, igualmente un besito a todos. Muchas gracias por estar en el directito. Espero que lo hayas pasado muy bien. Y mañana os aviso si hago al final las Carva News, ¿vale? Ah, the entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess fair. Qué bien se ve, coño. Move. Always like this with you. How about you open fire instead of your mouth? Long time. Y te ayuda la gente, ¿eh? Major Krauser? Why? You can't save her. You can't save anyone. Sí, este es el de España. What's gonna happen to me? We gotta keep moving forward. We will beat this. Together. Thanks. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. You gotta hurt yourself. Sorry, bad traffic. One combat shot will compliment you, Hunnigan. This is kind of fun.
kidding. Ah, yes, the time has come. Like I told you. I'm gonna get you home safe. I'm ready to die, rookie. Exalt all Leon! And let it be so. Está tremendo, ¿eh? This time, it has to be different. Well now, time to cause some mayhem. Muy buena pinta. Este le vamos a dar 100%. Pues nada, gente. Un besito a todos. Buen fin de semanita. Nos vemos. Adiós.